Hola Blinks, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Hoy les traigo un nuevo rol de los BPM. Creo que hoy ya estamos con el rol número 27. Si recuerdan bien, este de aquí es cuando ya se van a regresar a uno de los países de Asia, Tailandia, y van a hacer el tour por Bangkok y creo que luego también van a Osaka, Japón. Así que vamos a verlo. Ok, está bien entonces. Bangkok, Tailandia. Unforgettable memories with Blinks. Recuerdos inolvidables. Mi cerebro está lento. Come back. La letra de la canción de Shutdown. Ahora sí me doy cuenta que Rose tenía un polo que decía amo a Hank y a su mamá, o sea, Rose. Rajamangala National Stadium. Wow. Wow, cuánta gente. Oh no, se rompió su headset. Oh, ¿qué? ¿Y no le pueden cambiar ahí mismo? Ahora tiene que usar un micrófono en mano y no puede usar ese que se le ponen aquí en la boca. What? Qué raro. El remix de Tutu. Wow, ese es toda la gente que estuvo en el estadio de Bangkok. Wow. Rosé está loca. Fuera todas. Lisa súper flexible. 2 días en Bangkok. Ah, la verdad que después de los conciertos en Europa, tenía muchas ganas de irlas a ver en Bangkok. Suzuka. Hot concert. Todos corriendo atrás. Ah, está lloviendo. Ah, tiene calor, pero lo ves, está lloviendo. Eso es yo aprendiendo los bailes de Blackpink, solo con las manos. Ah, tienen bastante sudor cuando están en el stage porque hace mucho calor. Entonces están como, no me toques porque luego van a estar como que, ah. Jisoo dice que cuando vuelva a Corea va a manejar bicicleta y luego le dice, pero ¿sabes manejar bicicleta? Y Jisoo, no. Wow, qué genial. Ah, Lisa está hablando de cómo es difícil llegar y estar en ese concierto, en ese estadio. Wow, eso es gigante. Y entonces está súper agradecida de todo el apoyo, porque se toma todo un esfuerzo también en ir y estar en el concierto, no del lado de los fans. Oh. Lisa se ve como que estuviera muriendo. Que deben estar sin maquillaje o algo porque está como, por favor, pon con Photoshop algo en su cara para que no se le vea.
Oh, me encantaría ir a Japón. Sí, es una ciudad tan diferente. Bueno, digo, un país tan diferente. What? 인형은 제가 오재한테 선물한 인형인데요. 잠깐 멍이 들지 않게 누르는 비밀이에요. 로제는 몰라요. ¿Qué? Dice que se siente mal y le han tenido que poner un IV. Es cuando te conectan a algo para... Jisoo-chan. Ok, no puedo explicarlo. Ahí está yo. Ah, es cuando Jisoo no estaba porque se enfermó. No. Oh no, qué triste. Pero igual están ahí apoyando. Lisa chocó a Rose. Rose quiere quedarse con el video para que luego le diga a Lisa: mira lo que tú hiciste. ¿Qué está pasando en este video? ¿Por qué está golpeando? ¡Wow! ¡Sugoi! ¡Sugoi! ¡Wow! ¿Vieron cómo se prendieron todos los lightsticks a la vez? ¡Qué hermoso! ¡Wow! Cada puntito rosado es un blink. ¡Oh! ¿Dónde está Jisoo? ¡Oh! Haciendo el Flower Challenge. Ay, yakiniku. Cerveza. Love shot. 방금 느끼는 이게 너무 최악이야. 야, 앞치마 왜 이렇게 타이트하게 묶여놨지 나? 쓰레 프레타 모쳐. 날씨가 너무 좋아. 거의 30장 찍어야 할 너 아이스크림 먹어서 그래. 너무 차가워 지금. Rose está como que sí, el clima está súper bueno. Lisa está, no, hace mucho frío. Y Rose es porque acaba de tomar helado. Comida. 어제도 먹었는데 어제는 좀 밋밋했었어요. 그래서 오늘은 이제 가볼래. 먹방시다. 먹방. Toda la vida comiendo enfrente de mí para abrirme el apetito. Lo bueno es que no sé qué cosa es eso. ¿Otra vez? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué son dos veces lo hice? Tenía miedo de que Lisa también se cayera. Se debe haber sentido súper raro que solo estén tres y no cuatro. Sigue en su scooter. Mientras está hablando su speech súper, súper, súper emocional, sigue ahí moviéndose en su scooter. Oh. Psycho. Psycho. Y se va. What?
No sé cuántos videos ya les llevo diciendo que son muy cortos. Y este video sí es efectivamente corto porque es un poquito menos de 10 minutos. Y son dos ciudades a las que han ido y dos conciertos en cada ciudad. Entonces creo que por eso no tienen suficiente tiempo. Y sí, también como ustedes me decían en los comentarios anteriores, es porque todo está súper entretenido. Entonces te quedas ahí enganchado y no sientes que no pasa el tiempo y luego de la nada se acaba el video. Pero bueno, felizmente todavía tenemos algunos roles más. Y espero con ansias cuando hagan también el rol de cuando vinieron a Londres, cuando se presentaron en el Hyde Park, porque también fue súper emocionante y súper, súper épico. Fue casi así como el Coachella. Pero nada, espero que les haya gustado este video. Si es así, no se olviden de dejar un like por aquí. No se olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún video nuevo. Y espero verlos en un próximo video. ¡Chao!